cantamos el himno. Yo no me lo sé, Harry, que sí. Se lo canta todo, a ver. Ya no sé qué está cantando igual, está gruñendo, a ver. Ahí está. Dale, pon, vos también. No puedo, estoy enferma, arre. No, pero vos sos cantante. Con mi voz así, con mi garganta. Igual no soy cantante, deja de decir que soy cantante, arre. No crees expectativas, sos cantante. No reales. Igual, la aposta es cantar, dale campeón, dale campeón. Quiero que sepan que yo estoy grabando este episodio con la camiseta puesta que chivé todo el día. Creo que va a ser así por los próximos 20 episodios. Arre. Sí, no la voy a lavar nunca más. Arre. Qué asco. Nah. No sé qué decir. Estoy viviendo un momento muy especial en mi vida. ¡Qué feliz siempre! Igual lo estoy diciendo gracioso, pero lo pienso en verdad. Sí, arre. Todos sabemos que sí. Así que nada, estoy muy contenta. Siempre tuve fe. Y tenía mucho cagazo también, pero siempre es tuve fe. Es como si y... estuviéramos haciendo una entrevista a Luz. Sí. Es como que digo, bueno, Mel, ¿vos cómo lo viviste? Con fiebre. Sí, hoy estaba pensando, vos tenés fiebre del mundial y yo tengo fiebre de verdad. Claro, sí, no, yo estoy en una nube. No, realmente, yo estuve con igual, fiebre, así qué que... Qué garrón. Presenten las cosas, país. Hay mucha buena energía, es muy lindo. Nada, está bueno, además, como el país... unido por algo copado y no por siempre lo mismo que es como mierda. Claro. Entonces sí. Es como es distinto. En esta ciudad no, aparte hay como una energía muy festiva, muy que siento que, o sea, esto es más importante que Año Nuevo, que Navidad, que todo lo que igual viene. Igual espero que descansen en Navidad. No, yo no creo que si vamos no, a estar va así. A ver, van a estirpar hígados, boludo, dentro poco. Viste que la cuenta que se llama el McDonald's del Obelisco puso morí. Sí, sí. Morir, decía rezar por nosotros, también decía antes, creo. Sí, no sé. No, igual, o sea, me parece que de este festejo, al ser tan grande, era obvio. El país entero. Obvio que algo iba a pasar, pero también creo que hubo mucha buena onda, no sé, por lo que yo vi. Igual, o sea, ¿quién carajo pensó que el autobús de los jugadores iba a llegar al Obelisco? Yo cuando pusieron la rutita en el mapa dije, no, ni un pedo llega, o sea, no llega a salir del aeropuerto, decí que salió. Yo lo intenté. El domingo yo fui a Corrientes caminando. Fui y volví caminando desde mi casa. Sí, boludo, es igual los bondis no venían de andar tampoco. No, ahí no funcionaba el domingo. Fui con una amiga, por suerte, pues yo iba a ir sola igual. Dije, me voy a la mierda. No me importa nada porque es algo que voy a vivir no sé cuántas veces. Voy a ver a Messi campeón, ¿entendés? O sea, ya está, no importa. Y claro, ella nunca fue a algo así. Yo fui, no sé, San Lorenzo campeón. O fui a un montón de marchas que tienen que ver con fútbol. Entonces ya sé medio el comportamiento. Y mi amiga no, entonces fue como algo re nuevo, ¿entendés? Para ella. Pero igual esto es nuevo para todos, porque, no, o sea, no, no es, igual olvidate, obviamente... fue re masivo. El otro día justo hablaba y decían, o sea, porque mi mamá decía, pero vos estás como que estaba viva yo la otra vez que ganaron la Copa. Y digo, no, boluda. No. Sí, hace como más de 30 años que ganaron la última vez. Claro, 86. Yo tengo, no llegué a los 30, che, arre. Claro, boludo. Entonces es como, bueno, para muchas generaciones esto nunca pasó. Arre. Todo esto nunca pasó, caballero. Yo lo que vi la otra vez en Corrientes, porque ni llegué al Obelisco, pero porque dije, yo voy a festejar, si total no iba a ver a nadie en el Obelisco, ¿entendés? Como que yo dije, bueno, voy ahí a estar un ratito, a pasarla lindo con una amiga, festejamos un rato, cantamos y después nos fuimos. Me paré, llegué a la puerta del San Martín. Y a partir de ahí ya no avancé más porque dije, no, voy a ir a amontonarme el pedo, ¿entendés? Y aparte no, porque sí, además, fue el domingo, no iba a haber nadie. Porque ya he pasado por estampidas de festejo y eso, ¿entendés? Pero nunca tan masiva. Pero así de golpe que se vengan todos. Y no sé qué pasó el domingo, pero supuestamente tiraron gas lacrimógeno. Yo no sentí olor, el gas lo sentís mucho. Claro, no creo. Para mí lo que pasó fue que habrán dicho, están tirando gas... para que la gente se corra, ¿entendés? Pero como que fue... como que se notaba que estaban todos festejando algo, ¿entendés? Siempre es un grupo de pelotudos que cagan todo, como estos dos que se colgaron hoy del micro.
aprendimos algo es que el argentino es muy bueno trepando cosas. Sí, boludo. Dios mío, todos los videos que vi, estaba hay gente trepada de lugares que decís, ¿cómo llegaron hasta ahí arriba? Dios mío, ¿quién los va a bajar? Boludo, había gente arriba del techo del San Martín el otro día. Incluso entraron otra vez arriba del obelisco, pero bueno, eso lo entran desde adentro, ¿no? Sí, pero hay que subir todas esas escaleras. Eso me da pena porque lo revandalizaron y todo. Sí, obvio. Pero bueno, se pinta, ¿no? Ya está. La pasé tan mal durante el partido porque el primer tiempo termina 2-0. Mi vieja sacó una corneta, mi papá dijo, ay, cuando comamos va a ser la comida más feliz de mi vida, decía. Y le dije, mamá, llévate esa corneta ya. Porque dije, tipo, no hay que festejar nada porque faltan 45 minutos. Yo dije, esto no va a ser fácil. Yo tenía el pálpito de que iba a ser un gol Francia, por lo menos uno. Cuando nos empataron casi me muero. Y después fuimos a la larga y tenía un pánico que me moría. Pero en los penales estaba tranquila. O sea, tenía miedo igual. Pero dije, no, esta copa es de Argentina, dije, tipo. Yo que no soy fan de fútbol y que la verdad no lo veo porque, o sea, no me gustan los deportes a mí tampoco tanto. Sí, ni hacerlos sí. Ni verlos. Entonces no, hacerlo es como cero, que bueno. No entiendo, o sea, no tengo esa conexión, digamos. Pero no es como más emocionante igual que haya ganado así. Para mí sí. Lo que pasa es que fue un sufrimiento terrible, boludo. Claro, porque todos están como diciendo el sufrimiento. Pero para mí es como, está bueno que sea un buen partido, yo, ¿no? Que ahora gane gratis. Voy a decir, yo el partido ya lo vi como 3 veces. Porque lo repitieron y lo dejo de fondo, lo sí, veo todo el tiempo. Es una película ya. Es una película. Y es como que ahora que lo veo, por eso digo, si la gente que no era ni de Francia ni de Argentina viendo el partido habrá dicho qué partidazo. Claro, por eso me parece final, copado que haya sido así. Fue una, en general, fue una copa, pero con un montón de sorpresas, un montón de equipos que quedaron afuera que nadie pensó, equipos que pasaron que tampoco. La final que fue repeleada, para mí siempre mereció más Argentina, pero la cosa es que lo dimos todo en el primer tiempo y en el segundo tiempo ya los jugadores estaban re cansados y Francia se despertó. Pero igual también Francia es buen equipo, ¿no? Porque si no obvio, es que ganó obvio. La vez anterior o no era sí. Francia que ganó. Claro, sí. Obvio que es buen equipo, pero como que fue dominado por Argentina. Todo el primer tiempo fue de Argentina, sin duda. Es como una película, porque es como es la introducción, sí. Que vos pensás que todo va a salir bien. Después viene el gol, ¿cómo es el coso de giro? Ya me olvidé, no, cosa de película. Punto de giro. El punto de giro, que se va toda primer la mierda. El punto de giro. Y el clímax fueron los penales. No, y en el alargue Argentina tuvo un montón de situaciones. El Dibu tapó una con la pierna que dije, ay no, Dibu, ay, este se merece todo el Dibu. A mí me pone feliz por ellos. Sí. Se nota que más la que verdad, nada por o sea, Messi, que era como bueno. Un equipo unido y eso. Y eso es lo que me da años. Me da pena vida, igual es que no haya siempre. Que seamos un país tan sacado que no hayan podido dar la vuelta, pero bueno. Por más que no hayan podido dar toda la vueltita, me parece que qué más demostración de amor que esa, boludo. No, o sea, hay tanta gente que no podés ni pasar. Con el último penal, como que no entendía. Dije, no, todavía falta. Dije, como que no caía, ¿viste? Dije, no, ya terminó, no puede ser. Y me puse a llorar. Como si no hubiera mañana, boludo. Pero porque fue como descargar, ¿entendés? Sí, mucho estrés. Igual, algo solamente quiero agregar que me causó gracia, que vi como unos memes o cosas así que comparaban tipo el tumulto de gente con, o sea, que estaba por las autopistas y todo. Con Walking Dead. Con Walking Dead y Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z, re. Y también ahora sabemos que si llega a haber un apocalipsis zombies acá, estamos al horno. Estamos al horno, ahora se infecta uno, se infectan todos. Además, tenemos tienen muchas habilidades, re. No nos olvidemos que los jugadores son hombres, sí. No se pusieron protector solar, seguro, y no se pusieron y están por todos rojos. Se preocupaba. Te juro, boluda, yo le dije a mi hermana, estos pibes no se pusieron protector solar y van a estar horas abajo del sol y están con ese piluso de mierda y encima están escabeando, ni se van a dar cuenta. Y ahora están todos rojos, boluda. Y estos pibes, todos rojos. Mirá, se tiene toda la cara roja. Yo soy Mel. Yo soy Luz. Yo soy Mel. Van a hacerle como, esto es real. Okay, como, esto es... Juegos sin afilas. Tan, 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 tan. Porque nos olvidamos. Porque pasó algo mucho más importante que la Navidad. Pero sabemos que estamos en vísperas, casi. Y por así algo estamos viendo esta película. Por algo estamos hablando de esta película. Y vamos a hablar de otra que tiene que ver, más o menos, la semana que viene. Pero que la votaron ustedes.
Así que no es mi problema. Yo les di opciones más navideñas. Vos la nominaste. Yo di una opción navideña que quería que estuvo voten tan esa. Cerca. Estuvo tan cerca de ganarlo. Es que no quise decir nada porque si decía algo porque solamente Mel la odia. Votaba por forro. Sí, sí, seguro. Mel la odia y yo dije, ay, la voy a poner a propósito. Total, si ganaba es como, bueno, lo eligieron ustedes, no fui yo la que se la dio. Pero bueno, no, Edward Scissorhands. Sí, nos están escuchando así con mi voz medio tomada. La gana de morir. Si nos están escuchando en Spotify o en YouTube, pueden dejarnos like, comentarios, seguirnos y todas esas cosas. También tenemos TikTok e Instagram donde subimos reels y otras cosas especiales. Misterio. Y por último tenemos Cafecito, que si nos invitan un cafecito, nos pueden decir una serie o película para ver y la veremos. O si no, si nos quieren invitar un cafecito solo por que sí, es bienvenido. ¡Cafecito! Gracias, vuelva pronto. Gracias, vuelva pronto. Gracias, vuelvan pronto. Fin de espacio publicitario. Estamos reunidas en el episodio 36, parte 1, para hablar de Home Alone. Quiero poner la intro con la música. Tan, ella siempre tan, se olvida tan, que lo puedo poner tan, en edicionar. Tan, 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 ay, me sonó tan, medio tan, Harry Potter lo que hiciste. Tan. No, no. Bueno, a mí igual todo me John suena Williams, algo. Podría bueno, ser, por eso, pero porque si está tan... Bueno, no sé, no puedo, no lo puedo, hoy no puedo ni intentar nada. La de Harry Potter es tan 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 tan. Bueno, ¿ves? Y yo dije tan 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 tan. Bueno, pero es como una versión lenta y con otro ritmo. Home Alone o en España Solo en Casa o en Hispanoamérica Mi Pobre Angelito. What the fuck. Igual debo decir que es la que más me gusta, me encanta el nombre Mi Pobre Angelito. Sí. Y siento que llega al corazón. Oh. ¿La tierna sinfonía? ¿Qué le pasaba? Estamos en espíritu navideño que nadie tiene. Sí, que nadie tiene. Somos re Grinch las dos. Aguante no, Messi, pero... que me importa Jesús. El Mesías. Además, Solo en Casa, tipo, acá, tiene otra connotación. Sí, estoy solo en casa. Re, venía en casa, venía a casa. Sí, sí, sí. Venía sí, a sí. Netflixar. Sí, venía tal cual. Igual tengo algo para decir sobre Mi Pobre Angelito, porque el pobre angelito suena irónico en el título. Claro. Por las cosas que hace él y claro, por cómo sí, se sí, comporta por eso me al principio. Que está muy bueno el... Para mí está muy bueno el título, pero hay algo en lo que no coincido. Ya diré. Mi Pobre Angelito es una película estadounidense de 1990, escrita y producida por John Hughes, dirigida por Chris Columbus, que ya lo hemos nombrado, y protagonizada por Macaulay Culkin. No sé cómo se pronuncia. Yo le digo Macaulay. Me parece que es Macaulay. Es como Mac. Todo es Mac en Estados Unidos. Mal. Menos lo que es Windows. Arre. Christopher Joseph Columbus, conocido como Chris Columbus, es un director de cine estadounidense. Se inició en el cine como guionista de la película Gremlins, que también viene al caso, yay, de 1984. Que yo la puse, no la eligieron. De Steven Spielberg. Sí, mal, yo no vi mucho los Gremlins. Creo que yo la vi estaba, sola yo estaba ilusionada, pensé que iban a... Porque, o sea, nunca pensé que iban a elegir Mi Pobre Angelito. Dije, bueno, sí, van a elegir Krampus. Es un clásico. O van a elegir Gremlins, arre. Porque los Gremlins también son re faloperos, no sé. Son lindos los Gremlins, ¿verdad? Sí, cuando son lindos son re lindos. Cuando son borrachos, como que son un asco. Como en la vida, arre. Sí, como los hinchas, arre. En la vida de los cotidianos. Bueno, Chris Columbus arrancó como guionista en Reckless de 1984, ese mismo año escribió Gremlins, también fue guionista de Los Goonies, que nunca la vi, en 1985, que sé que está Sean Astin, mi queridísimo Sam. Yo la vi, pero no me la acuerdo. La primera que dirigió fue en 1987, Aventuras en la Gran Ciudad, después vino Home Alone en el 90, Home Alone 2 en el 92. Igual hay cosas en el medio, ¿eh? No estoy nombrando todo. Si quieren saber más sobre Chris Columbus, escuchen nuestros episodios de Harry Potter. En 1998 dirigió Quédate a mi lado, que la anoté solamente porque me parte el alma esa película. Suena triste. Quédate a mi lado es la que Julia Roberts es la novia de un tipo que está separado y la ex tiene cáncer. No sé, es Susan Sarandon la mina. Claramente hace años que no la veo y no me la acuerdo perfectamente porque me hizo tan mal que dije, es de las típicas películas para llorar. Sí, para llorar que te quieren a mí estrujar no, el corazón. Sí, a mí no me gusta ese tipo de películas, como que le huyo. Yo esa y que tengan perritos que se mueren o animación sí, que tenga perritos que se mueran.
Igual creo que prefiero un poco más la de los perritos porque... Ay, yo odio cuando hay animales, porque sé que, o sea, sé que no... Como que va a ser muy obligado, ¿entendés? Voy llorando con la de... con Wolfwalker, sí, y no pasaba nada. No, no lloré, estuve mal toda la película, pero no lloré. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, porque es animación y tiene bichitos, pero animales, ¿sabes? Me hace mal, boludo. Igual la animación es muy linda también. No digas como vivo, arre. En el 99 hizo El Hombre Bicentenario, que la anoté porque es Robin Williams, aguante. En el 2001 hizo Harry Potter y la Piedra Filosofal. Oh. En el 2002 hizo Harry Potter y la Cámara Secreta. Oh. Tan, 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 tan. Y me salteé algo, arre, y puse en 2010 hizo Percy Jackson y el Ladrón del Rayo, que nunca la vi porque quiero leer los libros, de verdad que sí. Deben ser re tiernos y re para niños, arre. En 2015 sí. Hizo Pixels, que no la vi. Y en 2020 me sale que hizo Las Crónicas de Navidad 2. Bueno, algunos eslóganes. El primero es Holy Cow. ¿Qué acabo de decir? Es que no tiene traducción en español correcta, pero sería como Santa Vaca. Claro, pero es como algo muy... Pero es como una expresión de como diciendo la puta madre, como diríamos nosotros, pero no tan agresivo, claro. Quizás, porque nosotros somos muy... Claro. Muy pasionales, enseguida puteamos. Sería como un rayos, pero un poco más, no sé, sí, un claro. Rayos. ¿Sabes? En idioma Luca de Disney sería Santo Pecorino. Me encanta esa nena que habla del queso. Otro eslogan es Bring home the laughter this holiday season. La verdad, se mataron pensando. Igual eso es como re de película navideña. ¿Qué dije? ¿Viste? Arre. Trae a casa la risa esta temporada de Navidad. Sí. Otro me es... Me tomaba examen. Sí. ¿No ves que estoy enferma? Arre. Vos empezaste con esto. Estaba sensible. Así que te lo bancas. Arre. Otro es When Kevin's family left for vacation, they forgot one minor detail, Kevin. But don't worry. Pero te dicen toda la... He cleans, he kicks some butt. Había una vez una... Bueno, está bien, pero te dicen toda la película. Sí, sí, cuando sí. La familia de Kevin se fue de vacaciones, se olvidaron un pequeño detalle, Kevin. Pero no te preocupes, él limpia, cooks, no sé qué más. Cleans, cocina, limpia y patea traseros. Sí, y el que más me gusta, lo dejo para el final, que es... A family comedy without the family. Eso está bien. Eso está muy una bueno. Comedia familiar sin la familia. Exacto. Igual es más gracioso en inglés. Sí. Bueno, cuestión. Kevin es un nene de 8 años que vive con su familia. ¿Qué a ver? En Chicago, Estados Unidos. Y está interpretado por Macaulay Culkin. Macaulay Carson Culkin. No le puedes poner un nombre normal. Arre. Un actor estadounidense que actualmente tiene 42 años. Me siento vieja. Ahí voy a decir mucho me siento en honor a Messi. Arrancó en 1988 laburando en Rocket Gibraltar. En 1989 hizo Uncle Buck. En el 90 hizo Home Alone. En el 91 hizo My Girl, o como la conozco yo, Mi Primer Beso. Qué dolor. Ah, qué dolor. Sí. Qué chiquito que... Qué igual, dolor. ¿Cuántos años tenía cuando hizo Home Alone? Supuestamente era de 8 el nene, pero parecía más chiquito igual. No tengo ni idea. Es muy peque. Parecía muy re peque. Igual, yo te digo la verdad, pensé que Mi Primer Beso pensé que era antes que Home Alone. Porque parecía más chiquito todavía. Parecía más chiquito, mal, pobrecito. Siempre me dio pena, igual... No ves sin sus gafas. Ay, Dios. Me acuerdo me traumó tanto esa película y no la vi. Sí, además es re como para niños. Esa película es malísimo. No, es como Bambi. De golpe es un bajonazo de golpe. En el 92 hizo Home Alone 2, Lost in New York. En el 2004 estuvo en Sade. En el 2007 estuvo en Sex and Breakfast. Y en el 2019 estuvo en Changeland, que fue lo último que hizo. Hizo otras cositas, pero creo que es de público conocimiento que estuvo mucho tiempo parado. Macula es uno de los famosos niños estrella de los 90 que... Mucha pena. Nada, se metió en alcohol, drogas y demás, como mucha gente. Y estuvo como muy alejado de la pantalla, ¿no? Como que siempre aparecía en escándalos. Uno de los escándalos en los que participó, en realidad arrancó una amistad siendo muy chiquito con una persona mayor, cosa que no entiendo, pero no puedo dejar de nombrar esto porque es importante. En 1991 Macula participó en alto video, porque me encanta ese videoclip, que se llama Black or White. Is black,
It's White, de Michael Jackson. Nada, supuestamente ellos empezaron una reamistad, esto de Michael Jackson, de tener amigos niños, cosa que no tiene ningún sentido. No. En 2005, Michael Jackson fue llevado a la justicia directamente por las acusaciones sobre pedofilia y sobre abuso de todos estos niños que han pasado por su vida, porque fueron muchos, que supuestamente eran amigos, pero casualmente cuando crecían ya no eran más los amigos. Sí. En 2005, Culkin tuvo que dar testimonio contra Michael. Dijo que las acusaciones eran ridículas. Él siempre lo defendió, siempre. Siempre, hasta el día de hoy le preguntan y él siempre defiende a Michael. Claro, nunca le pasó nada. Y, no sé, da sospecha. Cuando te pasan cosas de chico, a veces no lo superas nunca. Este chico pasó por muchas cosas jodidas. Además, pero bueno, es, me suena que a un nene que lo dejan así... solo, que lo hacen ser estrella, está bien, no sé nada de la familia de él, ¿no? Pero que lo dejan ser como estrella y después lo dejan solo con un tipo grande cantante que ni idea. Me suena que estaba muy solo el nene, y muy sí, desamparado, y vos, digamos. Y vos tomás también eso igual como cariño. También en esa época era muy así también, ¿no? Sí, nadie se... Nada, o sea, los niños los dejaban nadie solos. Nadie se emocionaba. Eso es lo loco, porque lo grave es que salgan acusaciones casi 10 años después, teniendo en cuenta que... nadie pensó antes en por qué este tipo hace giras mundiales con nenes. Sí, pero viste, mucho era así, era como... O sea, el hombre adulto no tiene por qué tener una relación con un nene chiquito que no sea de su familia. Y aparte, perdón, pero... O sea, no sos amigo de nenes chiquitos. De las entrevistas son terribles. Pues por eso a mí me Macaulay Culkin siempre me dio mucha pena, no sé por qué. Pero sí, incluso hasta hoy en día me da pena. Sí, mal. Sé que está como mejor. Está bien igual. Pero me da pena, no sé, lo veo y me da pena. Sí, sí, te da esa... O sea, se nota que le pasó la vida por encima, aparte, pobre. Muy chiquito, porque es joven, muy pero... pequeño además. Era muy tierno. Y además tremendo genio, porque es como que... Totalmente, o sea, no es normal poder actuar tan bien de tan chiquito. Sí, es lo mismo como lo Dakota Fanning y Macaulay Culkin siempre fueron los nenes más chiquitos que yo dije, wow, qué bien que actúan estos niños, porque... Igual Dakota creció y para mí perdió un poco la gracia. Sí. Quizás uno lo apreciaba mucho porque era chiquita. Igual es buena actriz, ¿eh? Es muy buena actriz. Volviendo a Home Alone... La película comienza con una cena en la víspera de un viaje que se piensa hacer para celebrar la Navidad en París, Francia, ¿no? La familia está en realidad compuesta, digamos, por 20.000 la familia personas. Original, 20.000 personas, pero es la familia, digamos, original, papá, mamá, con hijos, pero al mismo tiempo está como el hermano del padre, creo que es, el tío de nuestro protagonista, que está con sus hijos a su vez. Entonces son un montón de niños y un montón de adultos. Pero Kevin tiene como... Son como... ¿Qué son? Son 8 hermanos, o así. No sé cuántos son. Un montón. Está Devin, está Buzz y Megan. Buzz debe ser el que es como más malo. Buzz es el malo, sí. Megan, Lini y Jeff. Después son todos primos. Ah, entonces son... Está bien, no son... Pensé que eran un montón. Son 5 ellos. Igual son 5, son un montón. Ellos son 5 y yo después pensaba que está eran como 10, más barato por docena. El tío de Kevin, que es Frank McAllister, o sea, es hermano del papá. La tía, que es Leslie McAllister, pero es política. Y después está Heather, que es prima. Rod, que es primo. Tracy, que es prima. Sandra, que es prima. Fuller, que es primo. Y Brooke, que es primo también. Ah, entonces tiene más primos que hermanos. Claro, son 5 pibes McAllister de la casa original y 6 primos, digamos. Y los adultos, ¿no? La hizo bien Kevin de quedarse en la casa. Bueno, evidentemente... ¡Kevin! No viven todos juntos siempre, sino que nada más se van a ir de vacaciones a Francia. Mientras la familia está enfocada en estos preparativos, que es un quilombo, tal, la primera escena está buenísima porque es como todo un quilombo, sí, están todos no haciendo la suya. Y Kevin está pequeñito. Sí, es un niño muy pequeño, arre, y es muy tierno. Hay un policía que está observando todo y es como que medio que les quiere hacer una pregunta a todos, les pregunta si van a estar y demás, y medio que cada uno contesta lo que se le canta y como que el chabón va dándose cuenta que no va a haber nadie en la casa, que están todos por irse de viaje. En realidad esta es una persona disfrazada de policía, no es un policía real, y se llama Harry. Es un actor. Arre.
y está interpretado por mi queridísimo y odiadísimo Joe Pesci, porque es como que toda mi vida lo odié, pero lo amo igual. Bueno, mamita, hacé lo que Joseph se te cante. Frank Pesci es un actor y cantante estadounidense de 79 años. Cantanto. No sabía que cantaba. Es cantante, como vos que sos cantanta. En 1961 arrancó con Hey, Let's Twist. Let's Twist Again. Arre, no sé si cantan eso, no creo. En 1984, en Eras una vez en América. En 1990, Betsy's Wedding. Goodfellas, que es mi favorita. Creo que de todas las que aparece Joe Pesci es mi favorita. Buenos Muchachos, y creo que es mi favorita de Scorsese. En el 90 hizo Goodfellas y Home Alone. Es muy loco porque no. Como que bueno, nada que ver una con malo, la otra. Las dos, Igual él es malo, pero bueno. En el 92 en Home Alone 2, Lost in New York. En el 93... Bronx Tale, que me encanta también. En el 95, Casino, que me encanta, me encanta. En el 2015, Warrior's Tale. Y en el 2019, tiene muchas pelis más, pero estoy nombrando algunas. En el 2019, lo último que hizo fue El Irlandés. Ah, otra sí. vez, con Scorsese. Otra vez siendo maleante. Pero igual en El Irlandés es bastante tranqui. Creo que es el más garca era... Está grande. Al Pacino, ¿no? No me la acuerdo de Irlandés, la vi, pero no me la acuerdo tanto, pero a mí me había gustado mucho. Pero es mi estilo, o sea, por eso me gustó. Claro, también. Pero igual fue como más de lo mismo para mí. Y sí, muy... sí, pero bueno, qué sé yo. Esperaba otra cosa. Yo no, yo esperaba lo mismo. Bueno, parece que durante el rodaje, Joe Pesci, siendo el malvado que siempre es conocido por ser malo, evitó deliberadamente a Macaulay Culkin en el set para que Macaulay piense que él era malo, posta. No. O sea, para que se crea eso. Me da pena. No sé igual, por qué me da tanto ternura y pena ese nenear. Sí, mal. Chris Columbus eligió a Joe Pesci porque era uno de sus héroes. Y nada, no pensó igual que lo iba a conseguir para un papel tan cómico, porque como que el chabón siempre hacía reír de garca, pero lo consiguió. Porque Chris Columbus no era el Chris Columbus todavía. No era nadie, había o sea, hecho era Chris Columbus. El guión de Gremlins nomás. Claro. Sí, o sea, había hecho un par de cositas, pero acá la pega fuerte. ¿Adivina quién rechazó el papel de Harry? Yo sabía, pero no me acuerdo. Hay uno que es muy pequeñito. Hubo que lo hemos nombrado. Muchos. Que podría haber quedado bien. Recalculando. Estaba redudando. Que lo hemos nombrado. Que estuvo en Friends. ¿Danny DeVito? Sí. pero hubo otro. En realidad, el primero que rechazó el papel, ¿quién fue? No, que lo no hubiera sé. Hecho bien igual, porque él hace bien todo. Pero bueno, ya está. Ah, yo pese. No, nada que ver, ¿no? No, no es. No sé, no me está diciendo nada. ¿De Niro o no? ¿You talking to me? Sí. Ah, sí, me parecía que había sido algo así. Pero, o sea, siento que no hubiera sido lo mismo con De Niro. O sea, lo hubiera hecho bien porque es De Niro. No lo hubiera pero... exagerado tanto, capaz, pero. No, hubiera sido en comedia más serio, quizás, igual, no sé. No, no sé, pero es tema que va re bien, Joe Pesci. Sí, olvídate. Bueno, De Niro rechazó el papel de Harry. Joe Pesci había trabajado con De Niro en Toro Salvaje en el 80, en Uno de los Nuestros en el 90, en el 95 en Casino, en el 2006 en el Buen Pastor y en el 2019 en El Irlandés. Sí, aman. Bueno, a todo esto, uno de los hermanos de Kevin, antes habíamos dicho, tiene como 5 hermanos. Uno, el más importante, porque es como medio un cierto antagonista, entre comillas, porque siempre le lleva la contra. Es sí. Buzz, que está interpretado por Devin. Se dice Devin. ¿Cómo se pronuncia? Devin, ¿no es Dave directamente? Devin. Sí, ya sé cómo se escribe. Me suena que es como Dave. Bueno, trabajó en Home Alone en el 90. La verdad que empezó medio ahí el chabón. Tiene una cara de garca, el hermano, lo odio. Arre. Lo he visto mucho haciendo de nene malo igual. Sí, es como yo pese y pequeño. Arre. En el 91, Perfect Harmony. Como del bully, siempre. Sí, de bully, re. Tiene toda la pinta de bully. Que después, cuando es grande, es un fracasado. Sí. Y al que bulleaba, seguro se vuelve un galán. Arre. En el 92, Home Alone 2. En el 93, Daniel el Travieso. En Daniel el Travieso trabaja. Una película que yo veía mucho cuando era chica también. En el 2009, laburó en Identidad Sustituta. Laburó en Supernatural. Laburó en el 2012 bueno, en... Otra vez eterna, boludo. Sí, todo el mundo laburó en el 2012 en The Good Wife y lo último que hizo en 2022 fue Kimmy. Buzz, este hermano, junto con uno de los primos, Jeff, que está interpretado por Michael C. Marona. Y
lo empiezan medio a boludear y le meten miedo y demás, y le cuentan historias sobre un señor que se llama el hombre de la sal, lo llaman, ¿no? El hombre de la sal supuestamente es un anciano que usa su tiempo limpiando la nieve de las veredas por las noches con una pala súper gigante y terrorífica. Inocente, re normal, lo estaba haciendo. Pero como lo cuentan, viste, vos decís, ¡ah, tiene una pala! Y usa sal. ¡Oh, my God! Todos sabemos, creo, por los Simpsons, era re burra. Igual yo creo que lo aprendí por los Simpsons, de verdad. Aprendimos que si muchas le pones, cosas de los Simpsons. Si le pones sal a la nieve, se derrite. ¡Yes, science! El anciano tira sal, entonces para que no haya nieve, digamos, para que los autos puedan pasar o lo que sea. Limpia las veredas. Hace un bien por el mundo, ¿eh? Mal, re buena persona. Este anciano está interpretado por Robert Blossom. Me gusta el apellido. Robert no, ¿verdad? Lo que es raro es el nombre. Roberts se llama, con ese. Roberts. Mira. Roberts. Era mucho su Roberts. Blossom. Vez. Fue un actor y poeta estadounidense. Es reconocido por apariciones en películas y series de televisión. Laburó en Encuentros cercanos del tercer tipo, en Fuga de Alcatraz, en Christine, en Home Alone, en La Última Tentación de Cristo y en Rápido y Mortal, que fue lo último que hizo, y falleció a causa de un accidente cerebrovascular el 8 de julio de 2011 a los 87 años. Blossom, ¿sabes lo que significa? Blossom, no. ¿Qué significa? Florecer. Oh, qué churri. Entonces, después de esta interrupción como para introducirnos a este personaje que va a ser como terrorífico y que Kevin le va a tener miedo, empieza la cena, ¿no? La cena pre-irnos a dormir para mañana irnos de viaje. Durante la cena, acá es donde digo, mi pobre angelito, es como que todos se enojan con Kevin. Primero, porque Kevin quiere una pizza con queso nada más. Y el forro del hermano Buzz se la come y el nene como que después no quiere comer la otra. Está bien, es re malcriado. O sea, se nota que todos dicen que la mamá le hace igual todo. Pero es un niño, boluda. Y es como, es el más chiquitito. Es como el más pequeño, es rubio y es una cosita. Es hegemónico, hay que quererlo. Y además, claro. No, pero además después les enseña a todos. Mira cómo maneja sí, una casa. Mal. Ni yo puedo manejar la casa así. Mal, boluda, un capo. Sí, y la también. Madre, que es como que se pone del lado de los demás y dice, tipo, Kevin, no armes quilombo, y lo reta. Y es como que digo, pero me estás jodiendo, Dios. Bueno, justo en ese momento que la madre lo reta, medio que lo manda a dormir al ático o algo así, como castigo. ¿Cómo te atreves? Justamente Kevin, en un momento que se está quejando de que todos lo tratan mal y nadie le da bola, pobrecito. Pobre angelito. Pobre angelito, esto es lo que digo, que es como que es mi pobre angelito porque el pibe hace travesuras, pero es pobrecito posta, porque lo tratan re mal. Y ahí claro, como que todos, o sea, le echan la culpa. El y el nene no hizo nada. También después como es como lo que diría la madre, por decir, mi pobre angelito lo dejé allá, no sé, lo traté mal y me lo olvidé. Sí, pero es como que digo, no, están todos mal, aguante Kevin. Sí, Kevin es el mejor. En una de esas que es como que se está quejando con la mamá y no sé qué, y medio que la madre le dice, bueno, vas a compartir la cama con no sé quién, Fuller, y Kevin como que dice, ¿no? Que no quiere dormir con él porque moja la cama, y te das cuenta que es re pequeño, que es más chiquito que, sí, que Macula, digamos, ¿no? Y este chico es Kieran, el hermano de Macula Culkin, que fue su debut cinematográfico, también es actor. Y es conocido, pero bueno, yo la verdad no le seguí la carrera medio a ninguno de los dos. Yo lo he visto un par de veces y diciendo, este me parece parecido a alguien, porque sí, era parecido a es parecido al hermano. Entonces la madre lo reta, su madre Kate, que está interpretada por Catherine Ann O'Hara, que ya hemos hablado de ella en otra película en la que hace un número musical muy humorístico. Arre. Catherine Ann O'Hara. O'Hara significa familia. No puedo no pensar en eso. Es una actriz y humorista canadiense-estadounidense que actualmente tiene 68 años. Arrancó como actriz. ¿Está casada con el director de fotografía era? ¿O el productor? Ah, no sé, ya me olvidé de ese chisme. Era esta con el que los unió cosa. Ah, los unió Tim Burton. En sí, medio Tim del Burton casa, le dijo, che, te va a gustar. Casa mentira, sí. Sí, que le obligó a invitarla a salir al chabón. Bueno, arrancó como actriz en 1980 con Nothing Personal. En 1985 laburó en After Hours. En 1988
Estamos hablando de Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Claro. Beetlejuice. Cierto. Que ya tuvo su episodio. En 1990, Home Alone. En el 92, Home Alone 2. En el 93, Nightmare Before Christmas. Le ponen la voz a Sally. A Sally. Oh. En el 2002, laburó en Orange County, no sé qué es. En el 2004, Surviving Christmas, sobreviviendo a la Navidad. Es un episodio de una serie, me parece. Me gusta así. Mucho la Navidad, ¿eh? Sí, aparte creo que repitió el papel, algo así. En 2005 laburó en Chicken Little. Es verdad, me había olvidado. Cuando lo leí dije, ah, es verdad, yo estaba peli. Creo que no la fui a ver en cine, Chicken Little. A mí no me gustó tampoco. En 2012 laburó en Frankie Winnie, que esa no es de Barton también, sí. El chabón la ama. En 2019 le puso la voz a la abuela Frump en The Addams Family. ¿Esa no es una versión animada que hizo Barton también? ¿O estoy puede derivando? Ser. En 2020 laburó en Canada Far Away. Esa no Away. La hizo Barton, nada, sí. Arre. Y en 2021 lo último que hizo fue Extinct. Catherine O'Hara reveló en 2014 que Macaulay Culkin todavía le dice mamá. ¡Qué reventar! Ella le grita nada más, una madre de mierda. Arre, por siempre la lo pienso. Sí, no importa, se lo olvidó. Estas situaciones. ¿Cómo te vas a olvidar un pibe? Bueno, ves, ahora es menos justificado. Porque yo tenía como la impresión de que la mayoría eran sus hijos. Entonces, como eran tantos que, bueno, a uno te vas a olvidar, quizás. Pero si solo tenías 5. No, y aparte, es como, en un momento. Contalos, los 5 esos son es que, tu. Aparte, es son tu obligación. Tenés que ver, pero bueno. Luchemos por la vida. Toda esta situación hace que Kevin se saque y. Discuta con la mamá le dice, bueno, estás castigado, no sé qué, lo manda al ático. Y él le dice, me encantaría que ustedes no estén y quiero vivir solo. Same. Sí, arre, sí, lo rebanco. Pero me parte el alma después. Se queda mal. No, y aparte me parte el alma que se va enojado a dormir y... Claro. Es todo como re triste. Y está re contento al principio, lo amo. Finalmente el otro día su deseo se cumple, como estamos diciendo. Cuando están todos haciendo los preparativos para el viaje, se van todos a la mañana siguiente. Claro, porque ellos no les sonó dormidos. No les sonó la alarma o algo así, ¿no? Sí, ellos se quedan dormidos y están llegando tarde los adultos. Entonces salen cagando y se lo olvidan. Y se despierta y pregunta, mamá, mamá. Y él piensa que fue arte de magia encima. Es como que lo deseó. Es un bebé. Lo bien que labura, hola. Lo bien que sí, labura. Es un genio eso. Y acá empezamos a ver como más que nada la actuación de él que la rompe total. Sí. Porque te das cuenta que el pibe como que empieza a ser resuelto y empieza a hacer de todo. Y muchas de las escenas icónicas que tiene la película como que le surgieron a él. Es eso él, lo loco, eso que, él. Qué loco que ya para un actor grande, con años de experiencia, le debe costar mantener una película él solo. Porque prácticamente lo vemos siempre. Está bien, después están los antagonistas, digamos. Sí, sí, pero... Que es los ladrones. Pero la película es él. La película Kevin. Es él, totalmente. Y así como estamos asombradas nosotras, en el set estaban todos reasombrados con lo maduro y lo profesional que era Macula. Y parece que Joe Pesci le dijo a Entertainment Weekly... Mac no es como un niño de 9 años, ya es un anciano. Como claro. Por la experiencia que tenía. Parece que como Macula era un nene, por lógica, ellos como que tenían cierto horario que cumplir por la ley de laburo infantil, digamos. No te claro. Puedes pasar de tales horas. Pero que a veces se cansaba mucho en los sets. Y que se tiraba a dormir en el piso. A veces se tiraba a dormir en cualquier lado. Qué tipo como que se dormía una siestita y de golpe lo llamaban para actuar y él se levantaba y actuaba. Mi amor. No, chiquito. No, no. Lo quiero abrazar. Una ternura. Cuestión. Bueno, se toman el avión porque no habían encontrado lugares todos juntos, creo. Estaban todos separados. Entonces como que medio que pasan todos, algo así. Y se dan cuenta que Kevin no está. Igual me mata. Está la parte esa de Catherine O'Hara que dice... que está diciendo, siento que me olvido algo, siento que me olvido algo. Y tenemos como montaje paralelo de Kevin haciendo las boludeces en la casa. Sí, sí, haciendo de todo. Y la madre empieza a decir, me habré olvidado la estufa prendida, me habré olvidado esto. Y después en una y dice, él, ¡Kevin! Sí, y ahí él, en un momento el padre dice, el garage, es eso, el garage. Sí, lo dejé sí, abierto. Ella... Y ella dice, ah, sí. Y después ahí pega el gritito, dice Kevin...
Kevin. Y buscan la forma más rápida de volver a Chicago, digamos, pero no hay vuelos disponibles en corto plazo. Claro, porque es Navidad, entonces también. Claro, encima es Navidad, está todo medio cortado, medio colapsado. Se comunican con la policía de Chicago, todo, que inspecciona la casa, va a ver la casa. Dicen que no hay nadie, o sea, como que Kevin no está ahí, pero... Kate sabe, o sea, dice, yo lo castigué, se fue para arriba, debe estar ahí, o sea, no hay chance de que no haya nadie en la casa. Bueno, Catherine O'Hara, que interpreta a Kate, entonces, nada, también labura muy bien, porque es como que se desespera ella, ¿no? Sí, no le como contesto. Bastante tranquila y de golpe la ves desesperada y es muy graciosa, se nota que es muy buena comediante, porque es muy expresiva con la cara. Entonces no quiere esperar y quiere ir lo más pronto que puede a Chicago. Y ellos están en París además, o sea. Sí, olvídate. O sea, tiene que cruzar el charco. Sí, sí, sí. Por eso no es acá nomás. Ella hace escala en algo. Se toma un avión, pero no a Chicago. Se lo toma, ponele, a Nueva York. Claro. Y de Nueva York se va a... Tiene que ir a... O sea, toma cualquier vuelo con tal de... Claro, con tal de acercar, de estar de en Estados Unidos, por lo menos. Cruzar el Atlántico es... Sí. El del medio es el Atlántico y el Pacífico es... Iba a decir el que está a los dos costados, pero el mundo redondo. Pero bueno, no estoy pensando no es en un plano. Mapa. ¿Qué decís? Claro. No, pero... No, es cosa random. ¿No te pasa que cuando decís Pacífico te lo imaginas más verdecito? ¿Y el Atlántico más azul? ¿O soy yo? No. Bueno, soy yo. El Atlántico no. Me lo imagino más azul y frío. Y el Pacífico me lo imagino más verde y calentito. Sé que no tiene porque sentido. Porque es Pacífico. Ah, claro. Ahora entiendo. Después de esta clase geografía. De geografía. Igual no me iba bien nada. En geografía. No, a mí no. Siempre odié geografía. Tengo menos ubicación. Kate se desespera. Si no intenta de todo, no quiere esperar. Mientras los demás se quedan en París buscando un vuelo como para volver todos, pero el tema es que es de acá a 3 días, ¿no? Le ofrece plata a una señora, todo, unas joyas, todo, y nadie le dice que sí. Ahora te querés hacer la buena madre, por la forrera. Claro, vos ahora te desesperás, garca, pero lo mandaste al látigo, arre. No hay que contar nada más, ¿eh? Aparte el ático, boluda, es como re cruel. Es donde están los fantasmas. Claro, es donde está Anabel, arre. No se imaginaba de Anabel y... Están todos ahí. No, ahí te está el desagüe, boludo. No, ya sé, estoy inventando. Estoy poniendo no todos mis nada. Temores allá arriba. Cuestión, ella viaja entonces y decide ir con una banda de polka, porque polka no es la productora de Suar, arre. Polka es una danza popular aparecida en Bohemia en 1830. Say what? Que la verdad que no sé, es música bohemia, no tengo ni idea. Una banda... de polka, dirigida por Gus Polinski. Al final con ellos decide ir por tierra, digamos. Y bueno, nada, dicen tipo, señora, nosotros la llevamos porque pasamos por ahí. ¿Señora? Así que ella viaja con ellos mientras suena toda esa música tan hermosa. Sí, me suena que es como media rusa. Que dijo nadie ¿no? nunca, arre. Porque es polka, no sé. Conca. República Checa decía cuando bueno, leí, ¿no? Puede ser, no te escuché. Sí, República Checa. Bueno, no es como cerca de Rusia. Sí, no sé dónde queda. Estaban con la geografía full hoy. No, ni idea, ni idea. Y diciendo cualquier cosa. Está bien, ya entendí, no soy burro. Cuestión, el líder, este Gus Polinski, está interpretado por John Candy, un actor que compartió todo su tiempo en pantalla con Catherine O'Hara, y los dos trabajaron juntos anteriormente en Second City TV en 1976 y eran re amigos. Y es terrible porque el actor murió en el cumpleaños número 40 de ella. Oh, qué bajón, o sea, qué se murió tontería. En el cumpleaños de ella. Sí, mal. Qué ganas de cagarme un cumpleaños. Arre. Ella fue al funeral, aunque era su cumpleaños, fue al funeral y como que dijo unas palabras porque lo requería y nada, re triste. Qué bajón. Pasando a otro tema que nada que ver, arre, tengo un chisme que no sé por qué lo puse acá. Justo antes de conocer a Gus Polinski, la actriz Catherine O'Hara le está como gritando a una de las, digamos, de las recepcionistas del aeropuerto porque le está diciendo que necesita un viaje ya y no sé qué. Y parece que hay una leyenda de que Elvis Presley, que se había muerto en 1977, hizo un cameo en la película. Esto es momento paranormal. Que supuestamente está muerto. Estaba muerto en ese momento, pero la gente claro. decía que veía un cameo de Elvis, o sea, que estaba vivo. ¿Viste que porque es siempre una dicen teoría, que no se murió. Que Elvis no se murió y Michael Jackson tampoco, está y Néstor Kirchner tampoco. Con Kirchner.
Sí. Muchos de los que decían que Elvis todavía estaba vivo sostuvieron que el hombre de barba espesa, parado en el fondo, en esta escena donde la señora McAllister le está gritando a la recepcionista, dicen que ese hombre de barba es Elvis. Que el hombre está en más o menos en el rango de edad correcto, porque Elvis tendría en ese momento 55 años más o menos. Hace un movimiento de cabeza que Elvis hacía con frecuencia durante los conciertos y que nunca se había concretado registro del actor de la película. La teoría, igual, finalmente fue desacreditada en 2018. Porque los periodistas de investigación, me encanta que haya periodistas de investigación que se dedican a esto, ¿verdad? Los periodistas de investigación identificaron al extra como un hombre que se llamaba Gary Richard Groth, que falleció de un ataque al corazón en febrero de 2016. La familia Groth pudo confirmar que era él en la película y también reveló que había estado trabajando como extra en varias películas de Chris Columbus, solamente que Home Alone fue la primera en la que trabajó. Como habíamos dicho, hay como este paralelismo entre Kate, que está desesperada por viajar, y mientras Kevin está solo y está contento y pone esa carita de pícaro que me encanta. Porque pone esa cara de, estoy solo en casa, como... Como que primero está todo triste. Y es como, ay no, y de golpe dice, y levanta las cejitas, lo amo, ¿no? Se pone a ver películas viejas. Sí, pero películas como que no puede ver porque son violentas, ¿viste? Y eso... y empieza a comer helado y todo eso que habíamos dicho, entra a la habitación del hermano y le roba la plata, me encanta. Como que para robarle la plata que está arriba de todo, se sube como a unos estantes que tiene y los rompe todos, claramente. Y también rompe una pecera. El sueño de luz. Que tiene cierto espécimen al lado que... Y ese espécimen se escapa. Decilo. Si tenés cojones, decilo. Una tarántula. Igual no me da tanta impresión porque no la muestran mucho de cara. A mí lo que me mata de estos bichos que detesto, más allá de que la forma ya me da impresión, sí, es cuando movimiento. Los muestran muy de cerca. O sea, le veo los ojos, esos 8 ojos, me muero, ¿entendés? Acá como que le ves el culo en esa parte. Igual me da un asco, parece un kiwi. Porque es todo peludo, es como, ay, qué asco, qué asco. Pero no es tan grave. Está bien, supuestamente las tarántulas como que no son tan agresivas. Pero se agarran con la mano. Pero igual tienen veneno igual, ¿viste? Sí, creo que todas las arañas deben tener veneno, ¿no? Tienen veneno y como que... ¿Viste que hay ciertas arañas que como que se los podés sacar o yo qué sé? Pero esta no, porque la podés matar si se la sacás. Pobre. Ay, me da pena. O sea, pobre. A mí también me da pena. Aparte es que es feo tener una araña en una pecera, chicos. No hagan esas cosas, es un horror. O sea, tenerla a 800 kilómetros de distancia. Sí, boludo. Como una persona normal. Así las cosas deben ser. Cuando Kevin salta arriba de la cama, que es una de las primeras cosas que hace cualquier chico, porque es la típica, no saltes porque te puedes lastimar. Bueno, acá tuvieron esa precaución, porque se podía lastimar también. Y parece que varios miembros de la producción estaban tirados en el piso para atajar a Macula por si se caía. Me mata, sí, está además tan pequeño que lo agarras con un dedo. Sí, mal, que era re chiquitito. Pero sí, estuvieron preparados eso porque él tenía que saltar bueno, así como está bien, desaforado. Es como... Lo cuidaban más que la madre. Arre, se lo tomaba re en serio. A todo esto, cuando está en la habitación de Buzz, encuentra una foto de la novia de Buzz, supuestamente, que... Nada, es como, obviamente es re discriminativo todo esto porque es como que la nena es media gordita y como que el chabón pone cara de, ay, qué fea, ¿viste el nene, Kevin? Es nene chiquito, ¿viste que los nenes chiquitos es como que dicen todas las nenas son feas? No sé. No, y aparte que tiene novia, qué asco tener novia, qué asco. Gente dándose un beso. Intercambiando saliva. La cosa es que la novia de Paz, que aparece en la imagen, es un nene que está maquillado para parecer una nena. Porque el director Chris Columbus dijo que sería muy feo y muy cruel burlarse de una nena así. Oh. Pero de un nene sí. El nene que se usó en la foto era el hijo del director de arte. Me mata que siempre la liga alguno, boludo. Sí, alguno de los niños de alguno de los de la producción. Sí, para no gastar plata, ¿viste? Sí. Una de las primeras cosas que hace Kevin es tirarse por un trineo con la escalera. Tirarse por la escalera con un trineo. Potato, potato. Y ese trineo que usa Kevin para tirarse de ahí se puede ver después en la escena que Kevin está viendo cómo el Grinch se robó la Navidad, el corto animado de 1966. Y actualmente, supuestamente, está en la oficina de Chris Columbus ese trineo y todo el elenco lo firmó.
Me encanta cuando hacen esas cosas. Yo me rellevaría cosas del set. Sí, re. Bueno, en un momento pasa toda esta escena súper icónica, que es una de las que improvisó McCullough, que es que se toma un baño. Me mata porque él está re contento de bañar, está re limpito. Igual lo reentiendo yo ahora. Mal. Bueno, se toma un baño y demás, y se pone como una loción en la cara, ¿no? Y la loción esa es la que pica. Porque esas lociones como que tienen alcohol siempre, por lo general. Claro, son para como cicatrizar la piel, digo. Sí, están locos, arre. ¿Cómo se van a poner eso en la cara? Arre, están locos, habla las mujeres que se depilan con cera. Que hacen de todo para vivir nada más. Qué horror. Kevin apoya sus manitas entonces a ambos lados de su cara y grita, y eso fue improvisado por el peque. Y como que nada, la imagen fue re icónica y sí. Es la tapa de la película. O sea, sí, es buenísimo. Es un genio. Es la imagen del póster y la caja del video. Y nada, estuvo improvisado. En 2015, Macaulay Culkin retomó su papel icónico de Kevin McAllister. McAllister como el jugador de la selección. Arre. La cara de Mel ya está por bloquearme. Arre. En el primer episodio de la serie de comedia de Internet, Drivers. Pero es Drivers sin la E, no es Drivers, es como Drivers. En el programa parece que Kevin creció y se convirtió en un psicópata de cabello largo, desordenado, mal hablado, amargado y mentalmente inestable, que le cuenta a Jack sobre los eventos de Home Alone y luego secuestra a un ladrón de autos que intenta robar su auto, lo ata y lo tortura. Y el episodio termina con Kevin, que tiene la cara toda ensangrentada y hace el grito característico. Me interesa verlo. Como que me reintriga verlo ahora. Claro, ahora sí. Digo, alto psicópata. Es una locura igual, pero... Aunque inicialmente Kevin disfruta de ese tiempo a solas, entonces después le pega el bajón y como que... Uy, extraño un poco a mi familia, no era para tanto, viste, por ahí unas horitas solo bien, pero ya ahora le empieza a dar cosa, ¿no? Todo se complica cuando Harry, el anteriormente supuesto policía, y su socio, Marley, descubren que no hay nadie en la casa, supuestamente parece que no hay nadie en la casa, y bueno, nada, quieren entrar a robar todas las casas de las manzanas, ¿no? Marv es Daniel Jacob Stern, conocido como Daniel Stern simplemente. Es un actor, director, productor y guionista estadounidense de cine y televisión. Es famoso por las películas Home Alone 1 y 2, Very Bad Things, City Slickers, City Slickers 2, no sé, ni idea. Blood Thunder. Y además es el hermano de David M. Stern, que es guionista de Los Simpsons. Así que Daniel, por supuesto, que prestó su voz para Los Simpsons más de una vez. También prestó su voz para Hey Arnold de 1997. Laburó en algunas pelis, pero son poquitas. Y el último que trabajó fue en una película que se llama Game Over de 2018. La cosa es que Kevin decide ir de compras. Hace las compras, recorre en el sabe ir a comprar más que yo. Arre, mejor que y yo. Y demás, mal. Y en una se va a comprar un cepillo de dientes porque necesita, pero se asusta porque ahí es una de las intervenciones de el hombre de sal, el hombre de la sal, y se va corriendo y no lo paga. Y parece que Macaulay Culkin en ese tiempo se enfermó, tuvo un resfriado medio fuerte justo antes de que empiecen a grabar la película y esta fue la primera escena que grabaron. Parece que en este momento que él, hay como un oficial de policía que lo persigue por robarse el cepillo, digamos. Y cuando Macaulay habla, como que tiene la voz re ronca y como que tiene la carita toda re pálida porque está asustado y tiene los ojos rojos. Y es porque estaba enfermo. Pobre. Me mata que yo cualquier cosa que digo, Mel como que se muere de ternura. Es que sí, porque le da tan pena. Pequeño. Sí, pero ahora ya no es pequeño, es gigante. Es re alto, me parece. Más grande que yo. Sí, podría ser tu papá. Cuestión que también en otro momento conoce en el que interviene, digamos, el hombre de la sal es en misa, porque él en un momento va a como una capilla, una iglesia que hay ahí, y en ese momento descubre que el verdadero nombre de el hombre de la sal es Marley Nethercross. Nunca supe el nombre de ese, para mí era el señor de la sal, arre.
Y como que el tipo le cuenta que en realidad él se peleó con su hijo y que va a la iglesia a ver a la nieta porque la nieta canta en el coro. Es como, ay Dios, te quiero abrazar, Señor de la Sal. Y como que él se da cuenta que es re bueno el Señor. Es como que mucho de la película al principio te lo tratan más como nene a él. Pero es esto de que un nene no se iría a hablar no te con juzga. Él. Sí, pero además esto de que el nene como que ya se volvió adulto ahí, porque es como fue Man. Y enfrentó sus miedos, fue a hablar como una persona adulta con el señor para decirle, che, vos no sos un loco. Sí, después y de que no le tiene miedo a la estufa, no sé. Eso como te iba que a decir, después es de eso como que no le tiene miedo a la estufa. Ya no tiene como esas incoherencias basta, de nene, le dice ¿viste? La como estufa, que creció. Me encanta. Sí, como que creció. Y bueno, y en ese tiempo que crece, también se pone a ver películas que no debería ver para su edad. Y por ejemplo, la película que se pone a ver, que más tarde va a usar una de las partes para asustar a los ladrones, es una película que no es real. Es un material que se grabó específicamente para Home Alone, que se llama supuestamente Ángeles con Almas Sucias, que supuestamente es como una referencia a una obra de teatro que está protagonizada por James Cagney, pero que es como una obra de teatro de 1932, no sé, hace un millón sí, de años, pero que no es que hubo una vieja película. Que es como re de maleante, ¿sabes? Sí, mal, es re de mafiosos. Es re de Scorsese, arre. La película falsa, Ángeles con Almas Sucias, fue lo primero que se filmó, cuando el presupuesto todavía no era grande. Y aparte porque como que todo eso tiene como un escenario re de cartón o algo así. Sí, en blanco y negro. Pues el presupuesto se fue a la mierda porque le dieron mucha plata para hacer esta película porque tuvieron que armar todo como en una casa, tuvieron que armar todas las habitaciones y demás, una escena en la que como que se inunda toda la parte de abajo y como que usaron una escuela para grabarlo, es una locura. Y este es el momento en el que decimos que recomendamos ver las películas que nos formaron. Es un documental que siempre nombramos acá. Está en Netflix. Una serie documental que está en Netflix, que dura media hora creo cada episodio. Y hay uno de Home Alone que está buenísimo, te cuentan todo cómo lo hicieron y nada, está buenísimo. Sí, habla mucho de clásicos además. Sí, mal. Y con todas estas películas es como que ese durante los episodios es como estuvieron a punto de no hacerse como 20.000 veces, sí, y son iconos hoy en día del cine, o también de un montón de gente diciendo que iba a ser una mierda, viste, como sí, que decís, qué loco, de que no iba como a ser exitosa. Sí, terrible. Necesito que hagan ya uno de Tiburón. Arre, escuchen nuestro capítulo anterior. Finalmente Marv y Harry planean desvalijar la residencia de los McAllister y la notan como un blanco súper fácil. Y como que Kevin se da cuenta, creo que primero se los cruza. Ellos están en la camioneta y casi se los llevan puesto a Kevin. Es muy bajito y es muy pequeño. Sí, y Kevin, deja de decir que es pequeño, ya lo sabemos. Estaba re obsesionado. Kevin como que lo mira raro a Harry, como que le reconoce un toque. Porque pero no le se da cuenta que es el policía. Le brilla el diente de metal. Le brilla el diente y de oro. Y le había llamado lo mismo la atención cuando era policía. Entonces cuando lo ve en modo otra cosa, dice este. Sí, y tiene cara de malo. Muy pillo el pequeño Kevin. Esa escena en la que pasa por el camino de entrada, como que se le están por tirando encima y se detienen justo a tiempo para no golpearlo, se logró haciendo que Macula camine para atrás mientras la camioneta se alejaba de él en reversa. Y la película lo mostró al revés. Y me parece bien, porque si no me costó un tiempo entenderlo. Ah, ahora entiendo. Tardé un poco. O sea, la grabaron al revés. Sí, porque claro. Si no, boludo, tiene que frenar justo antes de la cara del nene. Se puede igual, arre. Nada, pero está bueno arre. Que sea todo muy seguro. O sea, me sorprende sí, además sí. Que haya seguridad en los 90. Sí, porque siempre salen cosas mal, ¿viste? En estas cosas cuando hay nenes. Sí, siempre es como, los bueno, hijos y el pibe se desmayó y terminó en el hospital sí, por sí, tres sí. meses. Seguimos pensando pero en bueno, alguien, boludo. Sí. El octavo pasajero con los niños desmayados. ¡Alguien quiere pensar en los niños, por favor! Los bandidos mojados, que les dicen bandidos mojados, ellos mismos. En realidad, Marv dice que son los bandidos mojados porque antes de irse de cada casa dejan la canilla abierta para que salga el agua, cosa que es sumamente estúpido, ¿no? Pero bueno. Desperdiciar el agua es para todo marca. El mundo, no para vos. Es como la marca de ellos. Dios. La cosa es que, bueno, en una de esas escenas en las que ellos medio que se acercan a robar, Kevin primero que pone muchos maniquíes, que nunca te explican qué son esos maniquíes, pero hay cierta teoría, como que bueno, después lo voy a leer.
usan maniquíes como para fingir que son sombras y como que hay gente en la casa para que los chorros no entren. Y en una como que Marv se acerca y parece que están a los tiros y no sé qué. Y la realidad es que pone la película para que el chabón se asuste y se vaya, ¿no? ¡Qué trucazo, ¿no? Cuestión que al principio ellos se los creen y demás, y después ya creen que se dan cuenta que el nene en realidad está solo. Y encima se dan cuenta que el nene es piola, entonces más bronca le dan porque dicen, uy, claro, porque revoludió. Lo está mirando por la ventana y el y Macaulay Culkin sabe, bueno, Kevin sabe que están ahí mirándolo, entonces hace como que le habla al padre y el otro dice, no, este nos, el pendejo este nos está boludeando. Sí, 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 como que se dan cuenta y como que dicen, no, más le vamos a chorear. Entonces él empieza, me encanta todo el plano de la casa, con todas las cosas escritas en crayón, ¿viste? Y todo eso re de niño, para ponerle todas las trampas, ¿no? Le pone una cosa caliente a la puerta para que cuando apoyen se quemen, pone agua en las escaleras porque si hay hielo y pones agua como que queda todo resbaloso, ponen pegamento en la otra puerta de entrada que es como la del sótano, digamos, pone pegamento y también pone un clavo, eso es... Es terrible, boludo. Me hace acordar eso en la peli. Es... De... Sí. A Quiet Place. A Quiet Place. Dios, qué tortura. Ay, Dios, qué tortura que es eso. Eso es una tortura. Esa película es una tortura. Qué buena peli. Sí, está tan bien hecha y es. Te amamos, Jim Harper. A ver, ¿quién es Jim Harper? Obvio, lo amamos. La escena de pegamento. Daniel Stern, que es Marv, se puso pies de goma para esas escenas, porque tenía que hacer las cosas descalza y bueno. Y parece que se puso pies de goma también Bruce Willis para John McClane, para interpretar a John McClane en Die Hard. Ay, motherfucker. Que tiene todos los piecitos lastimados, pobre Bruce, te amo. Qué loco, ¿no? Ponerte de pies arriba de tus pies. Debe ser como re incómodo. También, bueno, está la parte del soplete en la cabeza de Harry, que es una de las cosas más icónicas que hay. Que encima el lado se repite y el garca le pone querosén al... le pone querosén al inodoro y se le prende más fuego. Es como re inocente al mismo tiempo. Es una situación re turbia igual. Porque sí, y aparte son que... dos tipos queriendo aprovecharse que abren solo la casa y robar. No, y todo lo que hace el pibe, que es súper ingenioso, es re peligroso. O sea, sí, te quedas muriendo. O sea, a Marv le cae una plancha en la cabeza. Sí, sí. Aparte siempre le queda algo marcado, me mata. Bueno, la escena del soplete, por ejemplo, se logró a través de una técnica conocida como Pepper's Ghost, con la ayuda de un panel de vidrio colocado en un ángulo de 45 grados y un soplete. Hicieron algo parecido con la de Coso, Peter Jackson en El Retorno del Rey, ¿es? No, en la del medio. Ah, no me acuerdo. Dos torres. Cuando lo tira la pira de fuego. Ah, Faramir. Sí, ahí usa... Usa espejos. Un ángulo de 45 grados y un soplete en un área oscura fuera de la pantalla que sopla la llama real sobre una escultura de cabeza negra. La llama visible en la pantalla es en realidad el reflejo de la llama en el panel de vidrio. Si se observa con cuidado, ocasionalmente se pueden ver las partes del borde de la escultura debido a que la posición de la cabeza de Joe Pesci está un poco desviada. Bueno, en una parte Marv logra agarrarle el pie a Kevin... Pero él encuentra una pequeña ayuda de su hermano. Me da escalofrío. Encuentra a la tarántula justo caminando por ahí. Que lo que más me da impresión de todas las escenas de las que aparece la tarántula es lo rápido que camina. ¿Vos viste lo rápido que camina ese bicho de mierda? Es que caminan rápido. Acelerado, no sé. Igual si tenés tantas patas, como que lo mínimo que puedes hacer no es caminar es igual, rápido. Porque como que las... Siempre que te las muestran es como que van todos, que yo odio ese caminar, viste, que van todo despacito. No sé si me impresiona más el despacito que el rápido. No sé, pero viste me da que siempre que te muestran una tarántula hace como toda tiqui. Hace mucho no veo cosas con tarántulas porque me da impresión. Bueno, encuentra la tarántula del hermano y se la pone en la cara a Marv. Resulta que al actor le preguntaron qué onda, si esta escena era real, si la tarántula era real o qué onda. Y el tipo dijo... La gente me preguntaba si la tarántula era real, si acaso no estaba asustado o quizás loco. Y yo respondí que ambas cosas. Cuando leí el guión por primera vez y hablé con el director, pensé que la tarántula iba a ser una réplica y le dije que podría hacer la escena más real con una réplica, pero no los convencí.
Y no, mi amor, más real va a ser si te doy una real, ¿no? Yo, ni aunque me paguen, pero toda la plata del mundo, ni aunque me paguen toda la plata del mundo, hago eso, o sea, porque muero de un infarto, o sea, ¿para qué me va a hacer plata si voy a morir? Bueno, cuestión, y trajeron un tipito con una jaula. Maldad. Y adentro estaba Barry, así se llama la tarántula, Barry se llama. El actor les preguntó si la había entrenado. Y el chabón le dijo, no, las tarántulas no se entrenan. O sea, no es algo que uno entrena. Le preguntó si le había sacado el veneno. Porque las tarántulas tienen veneno. Yo pensé que ni tenían veneno, ¿eh? Como son así. Que se lo siento que no deben ser como muy darinas, ¿no? Sí, no deben ser peligrosas, pero no sé. Le pregunté si le habían quitado el veneno y me dijo que si lo hacían el animal se podía morir. Y dice que en ese momento el actor dijo, ¿cómo hago para irme de acá? O sea, que directamente casi huye, literal. Le dijeron que estuviera tranquilo y que no hiciera movimientos bruscos. Recuerdo a Barry arrastrándose por mi cara. Traté de no hacerla molestar. Luego me acostumbré y creo que la tarántula llegó a ser una gran compañera de trabajo. Una persona muy valiente, se merece un Oscar por esta simple escena. La novelización, escrita por Todd Strasser, no sabía que había novelización de esta película. O sea, después mucho, de la película. Me flashea mucho cuando sale una película y después hacen la novela, ¿viste? Bueno, es para que les cabe, porque siempre es al revés. De lo único que me gustaría, como que me llama la atención leer, es la peli de Tarantino. No sé, porque me re gustaría leer la última. Eras una vez en Hollywood. Que mirá. Él escribió la novela, porque él la escribió también, me intriga, ¿viste? Debe estar bueno el libro. Uy, aguante Tarantino, se va a dar loco. Sí, es como que a mí me da mucho rechazo el chabón, pero lo admiro mucho. Sí, a mí también, pero mucho. Es como muy una locura que vos decís. Y no es mi estilo tampoco de cine, pero como que, no sé, lo admiro bastante. Bueno, la novelización escrita por Todd Strasser revela algunos detalles que no se revelan en la película. En particular, que el trabajo de Peter se da como un exitoso hombre de negocios, Peter McAllister, el padre de Kevin. Y Kate es diseñadora de moda, por eso está en los maniquíes. Pero eso como que yo nunca lo había pensado, pero hay muchos maniquíes, no es normal que haya tantos maniquíes. Igual me encanta porque también hay una gigantografía de Michael Jordan que la hace pasar de un lado a otro. Es como re mal, ¿qué carajo haces con eso igual? No sé, igual podría ser yo tranquilamente con una gigantografía de Messi. Me siento orgullosa. En el sótano hay dos máquinas de coser también, y eso como que puede tener que ver con que ella sería diseñadora de moda. Bah, sería, no, es, pero bueno, te lo dicen en la novela, no en la peli. A todo esto, yo pues estaba muy acostumbrado a putear en cualquier guión que le daban, puteaba, porque bueno, siempre trabajaba con Scorsese prácticamente. Mal, en películas y decía, bueno, putea. Entonces él decía, fucking, todo el tiempo. Y como esta peli es medio para niños y apto para todo público, como que Chris Columbus le dijo, che, trata de no bardear, ¿viste? Porque, bueno, esto es para niños, te voy a tener que cortar, vas a tener que grabarlo de nuevo. Bueno, entonces como que había muchas palabras que cambiaba, tipo como, acá me sale, en la traducción ponele, me sale que en vez de decir fuck, tenía que decir nevera, pero bueno, no sé bien cómo es en inglés, pero... Fridge, en vez de fridge, es verdad. Bueno, es como decir la pucha, ¿viste? En vez de la puta madre. Es esa onda. Durante la película, Pessy como que murmulla cosas que no se entienden y es la forma de evitar decir puteadas porque está acostumbrado porque a putear. Porque le sale tan natural que... Claro. Por otro lado, el aspecto de Marv y de Harry se basó en Fagin, el ladrón de Oliver Twist de Charles Dickens. Oh. Me dio mucha ternura eso. Charles Dickens es el que hizo un cuento de Navidad también, ¿no? Sí. Todo te ha relacionado, Bar. Cuestión. En una logran agarrarlo a Kevin entre los dos. No. Marv y Harry medio que logran agarrarlo. Y ahí llega el hombre de la sal con su gran pala, arre. Y, me mata que lo agarran y lo cuelgan arriba de un gancho. El pibe no va a salir nunca más de ahí. Es tan bajito, arre. Es como re inocente. Eso es re dibujito animado, ¿viste? Colgar al chabón ahí. Pero es como, ¿cómo haces para salir? Bueno, te sacas la... Bueno, ya está, ya lo solucioné. Bueno, a mí me colgás hoy en día de ahí y me rompo los tobillos, arre. Estoy muy lejos del piso. ¿Por qué se rompían los tobillos? Re específico. Recalculando. Porque, sí, sí, que se cae. Ay, perdón, no puedo pensar. Sí, yo soy muy pequeña, arre. Bueno, cuestión. Llega el señor de la sal y con su pala
derriba a los ladrones mojados. Es como Willy el escocés. Arre. Es como Willy el escocés, re, totalmente. Pero no tiene poderes psíquicos. Arre. No tiene el don. Tú tienes el, tienes ron. El ron. ¿Será el don, no? Creo que era el don. El ron. El ron. Se reía media hora. Amo a Willy el escocés. Amo ese capítulo. Bueno, cuestión, rescata a Kevin, entonces, el señor de la sal, justo antes de que lo agarren, Kevin había llamado al 911 y había dicho que la policía venga a atraparlos y demás. Parece que Joe Pesci y Daniel Stern se sintieron indiferentes sobre el potencial de la película durante el rodaje, como que pensaron que iba a ser medio una chota. Una Navidad chota. Y que por eso ofrecieron hacerse los exagerados en la actuación y como que les dijeron que sí y quedó re bien. Porque ninguno pensó que iba a tener mucho éxito. Y una de las inspiraciones de Chris Columbus para esta historia fue que cuando él era chiquito, me flashea mucho cuando hacen historias que es como porque la infancia tal cosa. Parece que Chris Columbus cuando era chiquito le tenía mucho miedo. Uno de los mayores terrores de la vida era que entren ladrones a la casa. Y que como que por eso quería hacer esta película. Finalmente Kate logra llegar al hogar y encuentra a Kevin. Y como que están medio mirándose el uno al otro en un momento. Sí, como que Kevin parece enojado. Parece enojado y bueno, y le sonríe, mi amor. Sonríe con una sonrisa. ¿Cómo le vas a perdonar? Te abandonó. Mal, mal. Bueno, se reconcilian y Kevin pregunta por los demás. Y Kate como que dice, no, bueno, van a tardar en volver porque están en París, porque no sé qué. Y justo al toque entran todos los que... toda la familia, alta paja igual, ¿no? Es como, porque de última si estoy con mi mamá sola, bueno, pero que vengan todos esos monos. Igual me pareció gracioso porque es como, la mina se hizo un re quilombo para llegar y los otros esperaron que hubiera un avión y llegaron al mismo tiempo que ella. Es la desesperación, claro. Ella como que quiso hacerlo más rápido y llegó 3 días después igual y ellos tomaron el avión que les habían ofrecido en principio, digamos. Bueno, tras haber encontrado a la familia, Kevin se pone a ver por la ventana en un momento y ve que el hombre de la sal volvió a verse con su familia y como que le hace upa a la nieta y lo saluda mientras tiene a la nieta upa y lloro, tipo, ese señor me da, lo quiero mucho. Tiene sal. Ahí te das cuenta que el señor le hizo caso a Kevin, como que le dejó una enseñanza y es re tierno. Qué linda enseñanza, y es verdad, estoy traumada con los audios que ponemos. Yo también. Bueno, cuestión, que es como que medio que se dicen un par de palabritas tiernas, pero la familia es una mierda todos. ¿Quieren redimir al hermano bully que tiene? Sí, es un forro. Lo va a tratar mal mañana. No, al final de la película, porque la película termina con... Me gusta que sea Buzz Lightyear. Al infinito. Gritando después de ver que su habitación está toda rota. Bueno, pero eso es... Y ahí termina. Al final de la película podemos ver la casa nuevamente y está nevando. Como no nevaba, lo que usaron para hacer la nieve en realidad era puré de papa. Ah, sí. Sí, porque supuestamente como que no se descompone tan rápido o algo así, ¿no? No sé, no me acuerdo ahora. ¿Sabes qué? Me da la impresión de que es como que no duraba en el aire. O se caía muy rápido, o no flotaba, o no sé, algo pasaba con el clima, porque hacía frío en el lugar posta. Y creo que igual había una escena que sí nevó, ¿o no? Sí, creo que sí. Bueno, como había dicho antes, McCullough se le permitía laburar nada más... 5 horas por día en el set debido a las leyes de trabajo infantil. Qué feo que suena lo de trabajo infantil, pero bueno, nada, está bien, están trabajando, es la realidad. Siempre y cuando ellos quieran, ¿no? Pero bueno. Como que sería raro no poder poner nenes en películas, ¿no? Porque si sí, las películas como que imitan un toque la vida. Claro. Hay niños en la vida, es como sería raro que ninguna película podría haber un niño, no sé. Claro. El equipo planeó las escenas en torno al horario de McCullough y aprovecharon a ponerlo un montón de tiempo frente a la cámara solo. Y de esa forma como que salieron muchas de estas escenas que inventó él, como que le salían natural. La banda sonora... Tan, 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 tan. Harry Potter, ¿eh? No. Es de John Williams, por supuesto. John Williams intervino. Le hizo la música a Tiburón, le hizo la música a Jurassic Park, le hizo la música después a Harry Potter, le hizo la música a Star Wars.
le hizo la música a todo lo que se le ocurra, a todo lo que se les ocurra prácticamente. Parece que John Williams en ese momento ya era John Williams, ya había laburado con Spielberg, era un hermano de Spielberg. Intervino cuando el compositor original de la película se echó atrás. O sea, como que el chabón como que dijo que no quería más. Creo que porque la película venía como medio que se iba a cancelar, que no, que claro, sí, que no. Medio que... Entonces, medio que y algunos dijeron medio abandonemos el bote. Genérica de habilidad de también. Sí. Entonces, era como tanto el laburo para... Y los cineastas en joda... Sugirieron a Williams, dijeron, ay, sí, sí, vamos a conseguir a John Williams para hacer la banda sonora. Y parece que hicieron un primer corte y se lo mandaron. Y el chabón le gustó tanto que dijo que sí, que se lo hacía. Sí, creo que no le pagaron por un tiempo, ¿no? Creo que no le pagaron. O sea, creo que le pagaron después de que saliera la... O sea, como que el chabón trabajó gratis hasta que la película fue famosa. Porque le gustó la película. Igual, bueno, boludo, ya tenía plata por hacer Star Wars, ya. Podés vivir por siempre. Sí, igual también habla un poco de eso, de por algo el chabón también hizo tan tan bandas sonoras tan épicas, porque tiene una pasión por lo que hace. Amor, literal, es amor. En diciembre de 2018, Macaulay Culkin repitió su papel y ciertas escenas de la película en un anuncio televisivo del producto Google Assistant, que en el anuncio aparece como una versión virtualmente idéntica pero mayor de Kevin, porque la verdad que está re igual, o sea, está grande, pero está igual. Y todo más modernoso. Esta película se inscribió en el libro Guinness de los récords mundiales como la comedia más bruta en taquilla, recaudando 477 millones de dólares en el mundo. ¿De qué te reíste? ¿De bruta? Sí, ya sé que es de bruta, de coso, pero... No. Sí. Premios. Ganó el premio BMI en el 91, la mejor música de John Williams. Premio CFCA en el 91 al actor más promisorio, Macaulay Culkin. Premio American Comedy Award al actor más cómico en un papel principal, a Macula. Chiquitito. Premio Kids Choice Awards. Chiquitito. A la película favorita. Premio Young Artist Award a Mejor Actor. Premio Casting Society of America al Mejor Reparto. Premio British Comedy Award a la Mejor Película Comedia. Y premio Golden Screen a 20th Century Fox, la distribuidora. O sea, le dieron un premio a la distribuidora por esa película. ¿No era de Fox al principio? Porque algo había pasado con la producción, algo así, que era un quilombo. Y creo que... Fox estaba haciendo like como que quería cancelar todo y entre los productores y Chris Columbus creo como que hicieron una treta y se la hicieron que 20th Century Fox comprara o dijera que se ponga el proyecto al hombro. Pero es hubo como medio quilombo que, entre las como que se hacen los boludos y van compañías. Pidiendo un poco más de plata, viste, siempre gastan más de lo que pueden y encima le piden a John Williams la música, los amos. Me acuerdo en el documental eso de que mientras uno iba diciendo como por, o sea, iban como por los departamentos diciendo la película se canceló porque la productora la había cancelado y como que otro atrás iba diciendo no, se la acabamos de vender a Anthony Century Fox, así que volvemos a... Esta película tuvo secuelas, como todos sabemos, Home Alone 2, Home Alone 2 en realidad, o Mi Pobre Angelito 2, Lost in New York, Perdido en Nueva York. Que se queda en un departamento recheto, va a una suite, ¿no? Sí, en un hotel, en el Plaza. En el Plaza Hotel, que es como el más caro de Nueva York. El otro día la vi y es la misma fórmula exactamente. Me parece cualquiera que tiene manera de currar, ellos. Pero bueno. Qué manera de currar, pero está buenísima igual, ¿eh? Claro, sí, la amo a la señora de las palomas, aparte. Es como la nueva sal, arre. La 2 tiene la frase que siempre aparece en toda Navidad. De Merry Christmas, you filthy animals. Que es de, sí, que también lo saca de una peli de la que película. Es inventada. Y él lo hace en la mímica. Sí, me encanta. Me encanta, aparte todos en el hotel se lo recreen, son re estúpidos. También tuvo otra secuela que ella a partir de acá no vi nada. Antes era como muy común de hacer 1500 secuelas que prácticamente nadie va a recordar. No, aparte ni idea, literal. Home Alone 3 es 1997
Esta película deja atrás a Kevin McAllister porque Macaulay Culkin había decidido dejar la actuación en 1994, además de que ya no tenía edad para interpretar el papel de un niño de 8 años. En cambio, muestra la historia de Alex Prout, que descubre a una banda de ladrones que ha robado un microchip del gobierno que fue insertado en un juguete, debiendo detenerlos antes de que vuelvan a recuperar dicho artículo. Me suena muy a la 3 de Halloween, que no tiene nada que ver con nada. Pues salió Home Alone 4, Taking Back the House, estrenada en 2002. Esta película trae de vuelta a muchos de los personajes principales de las primeras dos películas. Sin embargo, todos fueron interpretados por distintos actores. O sea, no trae a nadie. En 2012 salió Home Alone de Holiday Heist. 2012, o sea, relativamente hace, no tanto. Y, de casualidad, me acabo de acordar porque me había olvidado. El año pasado salió Home Sweet Home Alone, ¿te acordás? Ah, sí, que estaba con un nene que era conocido. El protagonista, el nenito de Jojo Rabbit. Es una película de comedia navideña. Es la sexta película original de Disney Plus. Un niño de 10 años se queda solo en casa por accidente mientras su familia se va a Japón a pasar las fiestas navideñas. Bueno, eso. Solo que van a Japón en vez de París. Arre. Sí, en total son 6 películas. Japón es el nuevo París. De las cuales 4 no existen. O sea, sí existen, pero no. No existen. No existen. Es toda una ilusión. O sea, ¿quién la va a ver? Yo me acuerdo cuando salió esta película. Se me iluminó recién. Igual supongo que es como dicen, aprovechamos a las nuevas generaciones, digamos. Entonces los niños pequeños que nunca vieron Home Alone quizás no conectan con un pibe del año 90 siendo chiquitito. Entonces ponen una más actualizada. Igual me parece una mierda, para pero mí, yo qué sé. Home Alone igual, bueno, no sé, hay que hablar con gente más joven. Pero para mí... como que envejeció re bien, es una película que re para mí también, pero nene. Yo que sé, quizás no sé, quizás ver a un nene que no sé, no tenga celular, que no tenga tecnología, claro. No sé, eso por ahí es raro, que vea una peli en blanco y negro. Sí, eso por ahí es raro. Algunas escenas se rodaron en una casa unifamiliar de 3 pisos ubicada en la calle Avenue, es una avenida, 671 en Winnetka, Illinois. Illinois. La parte de la cocina que se ve en la película se rodó en esta casa, junto con la escalera principal, el sótano y la mayor parte del descenso del primer piso. El comedor de la casa y todas las habitaciones de la planta baja, excluyendo la cocina, se construyeron sobre un escenario de sonido. La casa del árbol de Kevin en el patio trasero se construyó específicamente para la película y se demolió después de que terminó la fotografía principal. En el año 2011, la casa de Winnetka, Illinois, se puso en venta por 2,4 millones de dólares. Se vendió en marzo de 2012 por 1.585 millones. La casa se promociona como la atracción turística y se cita como un ejemplo de cómo obtener su hogar en las películas. Y llegó el momento de contarte estas teorías locas que me parecen una pelotudez, pero que digo, la gente está re al pedo. La teoría sobre Mi Pobre Angelito, que demuestra que Kevin McAllister es un asesino serial. Lo creo. Según esta particular... bueno, según el capítulo ese que nombramos antes, podría ser. Según esta particular teoría, el pequeño había crecido con un fanatismo por la sangre y se había convertido en Jigsaw. ¿Jigsaw se dice? ¿El de Saw? ¿La película? No sabía que se llamaba así. Pero se llama así el enanito, arre. ¿Por qué Mi Pobre Angelito estaría ligada a Saw? Además de tener algunos rasgos similares en cuanto a la personalidad. Que es Juego del Miedo. Sí. McAllister y Jigsaw, miembros de un grupo de fanáticos citados por el diario The Sun, consideraron que esto es lo que une a los dos protagonistas. En la secuela de Saw, el asesino planea quemar vivo a alguien. Los analistas creen que esto deriva del miedo de Kevin que le tenía al horno, a la estufa de abajo. Cualquiera. Claro. El niño de Mi Pobre Angelito tiene una gran admiración por su vecino Marley, de quien se decía que era un asesino serial. O sea, esos son los dos puntos teóricos de esta teoría. Nada más. Para mí es totalmente posible que Kevin sea Jigsaw. ¿Para vos? Dice la nota, citando a una de estas personas. Todo fue una confusión. Para mí no, ni en pedo. Ambos hacen trampas intrincadas, ambos son homicidas. No, Kevin no mata a nadie. Es un nene, que estás como jugando.
Claro, lo que pasa es que, bueno, si te tiran un planchazo a la cabeza, matas a la persona, pero no se muere en la película, es como un dibujito animado. Ambos son homicidas, ambos tienen problemas de ira. Kevin es re tranquilo, ¿qué problema de ira? Si todos son malos con él. La trampa para osos de Saw parece el horno en el sótano de Kevin. Jigsaw tiene una habitación que se parece al sótano de Kevin. Esas son las teorías. Y después hay otra teoría de que Kevin murió de soledad en Mi Pobre Angelito. A través de Screen Rant se rescató un argumento creado por fans donde se habla de tragedia creado y por fan igual. Sí, sí, es fanfic. Como sabemos, Kevin fue olvidado en la casa mientras su familia se dirigía a un viaje navideño. Sin embargo, todo se vuelve oscuro cuando se habla de que el pequeño protagonista perdió la vida cuando estaba solo en la casa, porque no sabía valerse por sí mismo, lo que te explican al principio de la película. Entonces, ¿cómo es que defiende su casa? Aquí lo más triste, pues en realidad siempre vimos el fantasma de Kevin, que no se dio cuenta de su muerte y quedó atrapado en este plano terrenal. Y dado que puede ver cómo un par de ladrones buscan saquear su casa, el cariño por su familia lo hace defenderla a toda costa. Motivo por el que Kevin siempre es visto desde lejos por los bandidos y por eso los criminales nunca pueden capturarlo, porque es un fantasma. Lo agarran y lo cuelgan de un gancho. Pero bueno, me pareció tan delirante que dije lo voy a nombrar. Me encanta que las teorías son que alguien murió, ¿viste? Sí, que es un fantasma. Y que es un sueño. Y que... es que están en el purgatorio y piensan eso. ¿Sabés que es un sueño? ¿Qué cosa? Que Argentina salió campeón. Me siento honrada. Mi opinión es que es un clásico de la Navidad, que es... creo que es la única película realmente navideña que puedo tolerar, porque otra cosa que no dije, que está por todos lados y que con el simple hecho de verla se dan cuenta, es que todo el tiempo es todo verde y rojo. La ropa, las paredes, está el árbol, los regalos, los sillones, todo. Es muy navideña la película y es la única que es como que tolero de Navidad y que la vi un millón de veces y creo que todos nos criamos viéndola. Tiene esa inocencia, como re, es como re navideña del espíritu también, por más de que es bueno. Sí, porque es la familia que al final está todo bien, aunque son todos una basura. Me sorprendió, abandonaste un pibe y lo tratabas re mal. Es muy linda, la verdad que es muy linda y la, como decíamos antes, la película es él porque la rompe el pibito. Es muy chico para elaborar también, es muy, claro. Es muy loco eso. Muy graciosa de mi infancia también, de yo haberme criado, ponerle viendo, no sé, Tom y Jerry, es re ese humor de que sí. Todo el tiempo le pasan cosas a los malos y nunca se mueren y sabes que... O Jason, arre. No, pero está como eso burlón y gracioso de... ¿no? Cagás de risa cuando están, no sé, resbalándose en la escalera y es una claro, pavada, pero se caen 20 veces de dibujito animado con la cabeza para atrás. De sacarle, o sea, de... ilógico porque es grave. Claro, claro. O sea, es ilógico, pero dentro de ese universo tiene lógica, porque tiene lógica claro, que no le pase claro. Nada, que le caiga una plancha de acero en la jeta. Aparte, le queda la marquisa. Sí, mira, si no tenés que ir al hospital, sale la piel. Te rompes la cabeza. O sea, igual, te noquea aparte. Y se te sale la piel. Calor. Sí, sí, sí. Bueno, y el clavo en el pie. Es un clavazo encima. Así que bueno, nada, si tengo que ponerle un puntaje, es como que yo la quiero un montón, esta película, pero es navideña, o sea, no, nunca va a ser perfecta si es navideña. Así que nada, mi puntaje es un 4. Siempre fue un clásico, ¿entendés? Pero no una favorita. Favorita es... Die Hard. Sí, Die Hard re. Die Hard es la película que más ves, de temática, entre comillas, navideña, que más vi en mi vida, seguro. Entre muchas comillas. Sí, bueno, pero pasa en Navidad. Ponen a Sinatra. Let it snow, let it snow, let it snow. Eso es lo más navideño que hay. Tenemos un especial de Navidad que hicimos el año pasado, así que si quieren pueden escucharlo. Cierto. Pero bueno, por lo pronto, nos escuchan la semana que viene. Si Thor quiere, vamos a estar hablando de Eduardo Manos Tijeras. Bueno. Dale, cambio. Que las estrellas los acompañen. Las tres. Arre. Basta, deja de opinar, Luz. No, deja lo que dijo Luz. No importa. Bueno, la estrella, igual hay una estrella. En la Navidad siempre hay una estrella en la punta del árbol. Este año sí, tenemos bueno. Tres. ¿Dónde las van a poner? No sé, pero en Merry adiós. Christmas, you filthy animals. Ah, eso. Porque es Navidad, mañana o pasado, no sé cuándo voy a subir esto.
Que Jared Leto tenga un buen cumple. Lo más importante de todo es que cumple años Ricky Martin. No sé, fíjate. El 24 es como un niño Jesus. ¿Y sabés qué cantó Ricky? Dale, campeón. Tú y yo, ale, ale, ale. Yo mezclaba todo con la copa. Y sí, bueno, chao. Adiós. No la entendí igual esa. Chao. Esto fue Juego de Cinéfilas. Encontranos en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como Juego de Cinéfilas todo junto o @juegodecinéfilas. Yo soy Luz y me pueden encontrar en Instagram como @sirenadecomarca. Y yo soy Mel y me pueden encontrar en Instagram como @m.rem con doble E en rem. Nos encontramos la próxima semana.